La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, en cumplimiento de su plan de acción, en lo recorrido del año, ha logrado destacados avances en sus metas de trabajo. En cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Florida Blanca, ahora puedes más 2016-2019, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca ha desarrollado el cumplimiento de las mismas en este primer trimestre. Igualmente, en el tema de licencias de conducción también hemos venido mejorando, dando una mayor oportunidad en la atención al ciudadano. Y las diferentes prestaciones que realiza la Dirección de Tránsito en cumplimiento de su misión institucional, como es la protección al ciudadano, la seguridad vial y el mejoramiento de la movilidad en nuestro municipio. Las acciones del cuerpo operativo en el control a la movilidad y a la piratería dejan un balance muy positivo. Contra el transporte informal, contra el mototaxismo, en la noche se están realizando operativos para la restricción de motocicleta, también se están realizando operativos para documentación de los vehículos que los tengan vigentes. La Oficina de Coordinación Vial genera seguridad en nuestras vías con la instalación de resaltos, demarcación y señalización de todo tipo. En cumplimiento al Plan de Desarrollo del municipio de Florida Blanca, la Dirección de Tránsito ha desarrollado actividades de señalización vial referente a la instalación de 457 señales verticales, 97 resaltos y 65.000 metros de demarcación vial. Se han tomado medidas de mejoramiento de algunos cruces críticos, como el de la calle Quinta con carrera Quinta en la entrada al casco antiguo y en la entrada por la carrera Octava sobre la autopista. Estas medidas nos han ayudado a canalizar el tráfico y disminuyendo los índices de accidentalidad. Más de 3.000 niños se han capacitado con la estrategia Saber Moverse que desarrolla la Oficina de Cultura Ciudadana. Esta interacción pedagógica es integral, o sea, integral viene de los padres de familia, nosotros como autoridad de tránsito en el municipio de Florida Blanca y la institución educativa con los señores docentes y sobre todo ellos que refuerzan. Yo les decía a los chicos que cuando salimos de acá no sabemos utilizar las zonas de peatones y cruzamos la calle por una forma indebida, tenemos que utilizar por las zonas más seguras y sobre todo inculcarles que identifiquen los riesgos y los peligros al cruzar, ¿no? Al cruzar la calle y donde vayan, donde se muevan, porque esa es la idea, ¿no? De que ellos conozcan los peligros y lo identifiquen los riesgos. La oficina de mercadeo compite en desventaja comercial, aún así, el flujo de matrículas y de expedición de licencias se mantiene. Nuestros productos son servicios, nosotros vendemos matrículas iniciales, le estamos entregando a la gente, a la comunidad, una matrícula inicial en una hora cuando traiga toda la documentación, igual que la licencia de conducción. Contamos con dos oficinas de licencias de conducción y la licencia se entrega en exactamente 25 minutos. Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, entidad que vela por la movilidad y la seguridad vial en nuestro municipio.